En el marco de la conmemoración del 69 aniversario de la Guardia Presidencial se realizó una demostración de cómo se resguarda la integridad del presidente de turno y funcionarios públicos. También un desfile en el cuartel militar Matamoros, en el que participó el presidente Jimmy Morales, primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales, Jafet Cabrera, vicemandatario, y la cúpula del Ejército de Guatemala. La Guardia Presidencial de nuestro país es una institución leal, valiente y con capacidades extraordinarias para cumplir su misión, reconoció el mandatario. Porque ustedes deben seguir demostrando día a día la excelencia, el amor y la lealtad a sus ideales. Pero siempre en el marco del respeto de nuestra Constitución política y los derechos humanos de todas las personas. La Guardia Presidencial fue creada el 13 de diciembre de 1948 por el comandante mayor de artillería Juan Mauricio Duguá. La lealtad, valor y sacrificio son su gala militar y su inspiración por el dios Toil, héroe de la guerra del libro sagrado Popol Vuh. Posterior al acto protocolario, el gobernante recibió las llaves de no menos de 108 nuevos vehículos para la unidad de combate al narcotráfico de diferentes brigadas militares. Fue una donación por el gobierno norteamericano y Canadá, entre las que destacan 8 camiones de 12 toneladas, 61 jeeps, 32 remolques, buses y enseres. Nosotros quisiéramos pensar que vamos a ser mucho más efectivos y mucho más eficientes. No podemos hablar de números, pero lo que sí podemos decir es que nuestro ejército, a pesar de que no tenía el equipamiento adecuado, logró hacer la más grande incautación de la historia. Mucho de esto se realizó en alta mar. El mandatario reconoció que se está trabajando para fortalecer la Fuerza Aérea, Terrestre y Marítima, para combatir la delincuencia organizada, y agregó que en marzo de 2018 se contarán con 5 helicópteros reparados, 4 especialmente para el transporte de personas y ayuda humanitaria, y estamos trabajando para la temporada de incendios. Estamos fortaleciendo mar, cielo y tierra, concluyó el mandatario. Para DCATV informó, Noé Pérez.